Muy buenos días, egunon, taongi etorri danori. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este acto, en especial a nuestra candidata y próxima lehendakari de Gobierno Vasco, Idoia Mendia. Estás en tu casa, ya lo sabes. Quiero empezar mi intervención trasladando un fuerte abrazo, cercanía y cariño de nuestro alcalde, Chicho, que hoy no puede estar aquí con todos nosotros y con nosotras porque ha tenido que desplazarse a Madrid para mantener un encuentro con nuestro presidente, con Pedro Sánchez. Va a tener una reunión donde va a seguir trabajando por nuestros vecinos, por nuestras vecinas, por nuestro pueblo, para seguir aportando soluciones y hacer frente a esta terrible crisis que estamos viviendo. También quiero, Idoia, hacerte entrega de una mascarilla simbólica con la marca Hermua, pero la importancia no radica en ello, sino que radica en las manos de unas 100 mujeres voluntarias de Hermua que le han hecho para toda la ciudadanía de Hermua, para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Y es que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, incertidumbres a las que dar soluciones, a las que hacer propuestas constantes para poder generar oportunidades. Y eso es, precisamente, lo que estamos haciendo los socialistas con el liderazgo de Idoia. Por tanto, el progreso, la innovación, el empleo, la cohesión social, el buen gobierno, la igualdad y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida va a venir de mano de los y las socialistas. La ciudadanía ya lo sabe. Somos un partido fiable, coherente, solvente y que siempre busca el diálogo y el acuerdo. Eso es lo que siempre nos ha caracterizado y es lo que hoy, más que nunca, nos caracteriza. Euskadi necesita estabilidad. Euskadi necesita un gobierno fuerte. Un gobierno con personas capaces de gestionar los recursos públicos, con experiencia, que hayan priorizado sus recursos en la reindustrialización, en la innovación, en las políticas sociales, en los diseños de políticas públicas de vivienda en alquiler, en las políticas de igualdad y, en definitiva, en poner a las personas en el centro de nuestra prioridad. Si queremos que nuestros recursos, nuestra ilusión, nuestro futuro estén en manos de personas responsables que sepan dar soluciones a los retos que tenemos como sociedad, necesitamos un gobierno socialista. Necesitamos a Idoia Mendia como lehendakari. Eskerrik asko. Gracias, Bea. Muchas gracias, compañeros, amigos, amigas de Hermua y de Vizcaya. Bueno, yo la verdad es que tenía muchas ganas de venir a Hermua. Me estaba reservando para esta última champa final de la campaña, porque es el momento de dar el impulso definitivo en esta campaña, de decir a la gente que tiene que ir a votar, que vote mucho y que vote seguro y que vote socialista. Y aquí en Hermua, mirando a Carlos Totorica, pensando en Chicho, que está siguiendo trabajando por este municipio, por Hermua, por Bea, veo las razones por las que hay que confiar en el Partido Socialista. Veo las razones del socialismo, las que se centran en mejorar la vida de la gente, para sacar lo mejor de ellos en los momentos más difíciles. Y lo veo en Chicho, como os decía, que hoy no nos puede acompañar, pero que cuento con todo su equipo de aquí de Hermua, el equipo socialista, el que nunca se ha arrugado y el que siempre ha trabajado por buscar soluciones para este municipio de Hermua. Carlos Totorica, que supo recuperar este municipio, rescatar a estas calles y poner a Hermua al frente de la cohesión y de la innovación, y es un municipio referente y que eso se ve también en las cifras del empleo de este municipio. Luego, el trabajo continuo y sin descanso por el bienestar y la riqueza y el empleo en Hermua se nota por el gobierno socialista.
año tuvimos elecciones municipales y renovasteis vuestra confianza en los socialistas. Aunque ha sido un año verdaderamente muy difícil, Bea, muy complicado, en el que cada tragedia, cada imprevisto, cada situación de dificultad, ahí habéis estado los concejales del Partido Socialista al frente, siempre del lado de los vecinos y vecinas de Ermua. Y no os habéis quedado solo ahí, no os habéis quedado en las urgencias que se han ido multiplicando en las calles de este municipio, porque habéis sabido estar de punta de lanza de la innovación y de la transformación económica de este municipio. Por eso, hoy Ermua está al frente de la Red de Ciudades de Ciencia e Innovación de toda España. Un foro, no por casualidad, que también nació de la mano de un gobierno socialista en España y que se ha puesto a trabajar desde el minuto cero para compartir experiencias innovadoras que aceleren los cambios que tenemos que producir tras esta pandemia. Para hacerlo, además, con la vista puesta en la sostenibilidad económica y en la recuperación económica del país. Gestionar el presente y preparar el futuro, que era lo que siempre nos recomendaba nuestro líder Ramón Rubial. Y eso es lo que yo quiero para Euskadi, gestionar las urgencias del presente, pero con una mirada de medio y largo plazo para preparar a Euskadi para el futuro y para así poder salir todos adelante. Para eso os pido el voto. Porque, amigos y amigas, no podemos dejar a la suerte el próximo domingo 12 de julio el futuro ni nuestro, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. No podemos dejar los vascos el futuro en manos de la abstención. Así que yo os pido que ningún progresista en Euskadi deje el futuro en la inercia y en la comodidad, sino que todos acudáis a votar el próximo domingo 12 de julio y que confiéis en el Partido Socialista. Porque los socialistas siempre hemos estado aquí, siempre hemos arrimado el hombro en los momentos de máxima dificultad, siempre hemos estado dispuestos a sacar Euskadi adelante hasta en las peores crisis que ya hemos vivido con anterioridad. Nosotros ofrecemos una red de seguridad que no deja abandonado a nadie. Queremos, sobre todo, que los gobiernos no se entretengan en cuestiones que no son útiles para la ciudadanía. Queremos ocuparnos de lo cercano y queremos gobiernos, además, innovadores, modernizadores, que den trabajo a la gente, garantías de futuro a los jóvenes y seguridad a nuestros mayores. Queremos gobiernos que colaboren entre ellos, porque lo que nos ha demostrado la pandemia también es que la colaboración y la cooperación entre todos es lo que nos ha ayudado a vencer la pandemia y poder estar nuevamente en las calles y pudiendo celebrar estas elecciones. Queremos, además, hacer políticas de izquierdas desde los gobiernos, políticas progresistas, políticas que piensen en la gente y no políticas nacionalistas solo para una parte de la sociedad. Tenemos que gobernar para toda la sociedad, aquí en Ermua, en Vizcaya y en toda Euskadi. Así que el voto seguro el próximo domingo es el voto a la candidatura del Partido Socialista de Euskadi. Euskaldunen segurtasun sarea gara, euskal gizartea aurrera ateratzeko, gobernuak herritarren arazoei ekiteko, beste kontuetan gelditu ordez. Berrikuntzari ekiteko, elkarlanari ekiteko, ezkerreko politikei ekiteko, ez nazionalisten politikei. Aurrera egiteko boto seguruena boto sozialista da. Urrengo, domekan bota sozialista. Y además, amigos y amigas, los socialistas nos presentamos a estas elecciones con los deberes hechos. Nosotros nos hemos dedicado estos últimos años a trabajar desde las instituciones por extender las políticas de izquierdas, progresistas, solidarias, desde todos los gobiernos en los que estamos presentes. Hemos elaborado un programa muy riguroso, muy serio. Nosotros no somos un partido que hagamos ocurrencias ni experimentos cuando estamos en los gobiernos. Tenemos además un equipo serio, fiable, con mucha experiencia, comprometido, que sabe acordar, porque los acuerdos es lo necesario en estos tiempos. Y esto nos ha permitido hacer una campaña limpia, una campaña clara, una campaña en la que hemos querido, con las condiciones que nos ha dado esta nueva normalidad, poder estar en la calle explicando a todo el que nos quiera escuchar cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros proyectos, cómo queremos pagarlos y con quién queremos acordarlos. Y les hemos dejado claro que esos acuerdos serán con todos los partidos, y con todos es con todos, no queremos ni vetos ni exclusiones.
Hemos podido aclarar también que un gobierno con los socialistas se alejará de todo lo que genere crispación y problemas añadidos. Un gobierno socialista no va a estar en causas nacionalistas que generen división, que distraigan a los gobiernos de lo importante, que lo importante pasa por generar empleo, por preocuparnos de nuestra sanidad, de nuestra educación. No estaremos en causas nacionalistas, pero tampoco un gobierno en el que estemos los socialistas dejará de tener un pozo ético irrenunciable para los socialistas. Pero a partir de ahí, además de los gobiernos, se hace política en los parlamentos. Y en los parlamentos, en las distintas mesas de diálogo en las que estemos presentes los socialistas, no vamos a desperdiciar ninguna idea, porque otra de las razones que también nos ha enseñado esta pandemia es la humildad. Nadie está en posesión de la verdad única. Todas las ideas valen, todas las ideas son útiles. Y todos tenemos que sumar y arrimar el hombro para sacar Euskadi adelante. Así que a mí no me sobra ninguna aportación de ningún partido político siempre que nos permita salir juntos y no dejar a nadie atrás. Así que nosotros no hemos podido ser más claros en esta campaña. Queremos propuestas, tenemos equipos, queremos acuerdos. Somos los únicos, además, que hemos sido muy transparentes con nuestras propuestas, no hemos especulado y tampoco hemos ocultado nada en nuestro proyecto político. Nuestro programa es transparente, se puede conocer y pasa por reforzar la sanidad, mejorarla, modernizarla, para que responda mejor a situaciones como la que hemos tenido recientemente con la pandemia, para que un vecino de Ermua o de Eibar no tenga una atención distinta en función del municipio en el que viva. Necesitamos un pacto educativo para que la escuela de nuestros hijos y de nuestros nietos sea verdaderamente lo que ellos necesitan para este mundo global, que además de aprender euskera puedan aprender inglés, que sepan manejar las nuevas tecnologías, que se sepan mover en el mundo global. Y también será un rescate para nuestros comerciantes, para nuestros hosteleros, para los pequeños emprendedores que han sufrido mucho con el confinamiento. Apostamos por el impulso de una economía innovadora, digital, que además sea sostenible, porque el futuro pasa por la transición ecológica. Y para nosotros lo más importante también y lo más eficaz y efectivo es la colaboración entre todos los gobiernos, entre los ayuntamientos, las diputaciones y el gobierno vasco. Y la máxima colaboración también con los sindicatos y con los empresarios, porque solo de la mano con ellos podremos poner en marcha medidas eficaces para reactivar la economía y apoyar el empleo. Y como os he dicho antes, apostamos por los acuerdos, con todos, sin vetos ni exclusiones. Así que llegamos a estas elecciones tras mucho sufrimiento, muchos imprevistos, pero con soluciones y con compromiso. El Partido Socialista está comprometido con esta tierra, está comprometido con Euskadi, nos conocéis bien, hemos arrimado el hombro siempre en las situaciones más complicadas que ha estado Euskadi, nunca os hemos fallado y por eso es muy importante que el próximo domingo acudáis a votar, porque el día 13 de nada servirá arrepentirse. Es el domingo, día 12, cuando se decide el futuro de Euskadi. Así que solo nos quedan dos días para hacer campaña, para seguir explicando a los vecinos y vecinas de Ermua lo importantes que son estas elecciones. Tenemos toda la ambición de liderar Euskadi, de liderarlo además en la buena dirección. Estamos en un momento trascendental para nuestro futuro y es muy importante saber marcar la orientación de las políticas que necesita Euskadi. Y sobre todo, necesitamos un gobierno fuerte y estable. Un gobierno que dé certezas a la gente. No necesitamos generar más incertidumbres que las que ya tenéis en estos días con respecto a la salud, al empleo, al futuro de las pensiones, al futuro de vuestra vida. Por lo tanto, necesitamos transformar Euskadi, necesitamos hacerlo con todo el apoyo que nos deis en las urnas y si nos apoyáis, lo vamos a conseguir el próximo domingo con el voto seguro a la izquierda responsable, la no nacionalista, el voto al Partido Socialista. Así que desde mañana, un día más para pedir el voto,
para el próximo domingo 12 de julio que el Partido Socialista de Euskadi pueda volver a liderar el Gobierno vasco y marcar el rumbo de la Euskadi del siglo XXI, de una Euskadi en la que quepamos todos y todas, de una Euskadi que no deje a nadie atrás y que apueste por políticas progresistas aliadas del Gobierno de Pedro Sánchez y aliadas con Europa. Muchísimas gracias.